10 centros de maiores e un total de 40.000 socios neles. Estas son as cifras coas que Obra Social Caixa Galicia conta actualmente na súa labor por conseguir unha participación activa dos maiores na sociedade. A través de distintas estrategias de intervención, o Programa de Maiores de Obra Social Caixa Galicia afronta os actuais retos do envellecemento para mellorar a calidade de vida dos nosos maiores. Parte de la filosofía de que la jubilación no es sino una etapa nueva llena de oportunidades. No es la etapa triste de la retirada de la vida activa, sino que es aprovechar un mundo de oportunidades, de enriquecimiento personal por una parte y de aportación a la sociedad por otra. O Centro da Coruña foi o pioneiro na oferta de actividades socioculturais para este colectivo. Abriu as súas portas en 1963 e, dende entón, non deixa de actualizar a súa actividade adaptándose a cada momento. Hoxe, conta con 2.000 metros útiles nos que se desenvolven máis de 30 actividades e obradoiros, ademais de múltiples servizos como asesoramento, a biblioteca, cafetería ou perruquería. Este centro é el primeiro en el tempo e ha sabido ser sempre moi innovador. Porque es un centro que tiene más de 40 años, pero las actividades de hoy no tienen nada que ver con las de ni siquiera hace una década, ni siquiera hace un lustro. Es un centro de un extraordinario dinamismo por su dirección y su personal y por sus usuarios, que no nos permiten tampoco dormirnos en los laureles. Y esa interacción genera un continuo enriquecimiento de la oferta de actividades. Me forma el no pensar en que los años están ahí y que van avanzando cada vez más y el sentirse joven. Porque estás aquí, llegas aquí al principio no conoces a nadie, pero enseguida tienes un montón de amigos, gente fabulosa, y lo mismo por parte de la dirección que por parte de los alumnos. Es una maravilla. A mí es que yo la casa me come. Yo cuando me jubilé dije, tengo que coger cosas. Yo tengo que estar en algo. Me gusta la casa muchísimo, pero no pasar mirándolo, ay, qué bonito lo dejé, qué limpito. No, no, eso no. Yo tengo que salir. Alfonso, María Pilar e Pilar son usuarios habituais do Centro de Maiores de Obra Social. Él fora técnico topógrafo e elas, graduada social e axente comercial. Agora, tras a idade da xubilación, no centro mestúranse persoas que proceden de distintas profesións, clases sociais e idades. Pues mira, yo oía, voy a la caja de ahorros y yo decía, ¿y a qué vas? A leer el periódico. Y decía, pues no hay nada más que leer el periódico, pensaba yo. Entonces, en el momento que me jubilé, tenía más tiempo y me informé, entonces vi que había otras actividades y el primer año me anoté en musicoterapia. Pero para Antonio e María Pilar, o prato forte é o obradoiro de periodismo. Nel editan un periódico no que traballan dende o contido das noticias ata a maquetación do mesmo. El taller de periodismo consiste en un montón de técnicas para que vamos aprendendo pouco a pouco. Consiste que tenemos unha revista e que todos participamos en ella. Y que bueno, que hacemos muchas cosas, como mi compañero dijo antes, hacemos entrevistas, concretamente somos los dos que solemos hacer más entrevistas, y muy bien, tenemos una profesora que está preparadísima porque fue de radio y también fue periodista, o sea que estamos encantados con eso. A anticipación e adaptación aos cambios do entorno é unha das liñas fundamentais nas que traballa este centro de maiores. As clases de informática teñen unha grande acollida, nas cales hai 10 grupos que inclúen distintos niveis. Foron mis primeras actividades, máis que como empezar, el continuar formarme máis en a informática, eu participé máis para, non sei, os trucos esos que hai, que informática tiene moitos, para estar máis al día. O inglés é outra das actividades que se lles imparte aos maiores neste espazo de obra social. Good morning, everybody. E xunto a estas, outras actividades físicas e artísticas completan a oferta do Centro de Maiores da Coruña, da que disfrutan e aprenden un total de 11.200 socios. Son mucha gente
con un índice de asistencia muy alto, con una asistencia a actividades muy alta. La verdad es que esta red de centros de mayores es uno de esos estímulos que tenemos en la obra social para seguir adelante imaginando cada vez nuevas posibilidades. No quedarse en casa. Exactamente es eso, el no quedarse en casa. Además, para estar la gente al día, para sentirse bien, te mantienes más joven, o sea, es una maravilla, de verdad. Te sales de casa, que tienes compañerismo, que la gente es fantástica. Y te encuentras a gusto, no hay una palabra más para decir.